Sí. Ya hoy por fin se acaba la cuaresma y hoy jueves santo comienza el triduo pascual, que no sé si sabías, pero se originó por Jesús cuando fue al huerto de los olivos a hacer su oración, momentos antes de subir a Jerusalén a terminar su obra. Con su obra me refiero a lo que fue su pasión, su muerte y su resurrección. El día tiene algo muy muy bonito, el jueves santo. Y es que en este día Jesús, en la última cena, proclamó lo que ahorita conocemos como mandamiento, pues del amor, cuando hizo un signo muy especial con sus discípulos y fue lavarle a todos sus pies para mostrarnos y enseñarnos a nosotros cómo debemos obrar y hacer servicio a los demás de corazón y con toda la humildad, pues del alma. Como quien dice, el amor es servirnos unos a otros. Exactamente. Y ya que hablamos del Jueves Santo, es muy importante recordar dos de los sacramentos que se instauran en este día. El primero, la Eucaristía. Es como la forma en que Jesús se encuentra para quedarse con su comunidad, con su iglesia. Y el pan y las uvas, pues representan su presencia real entre nosotros. Y este debe tener que ver con el segundo. Pues ese es exactamente un elemento muy importante del segundo sacramento, que es la orden sacerdotal. Este sacramento pues es la forma en que Jesús llama e invita a que las personas repitan lo que Él hizo ese Jueves Santo. Entonces por eso también es un día en el que debemos darle gracia a todas aquellas personas que han, pues digamos que recibido ese llamado y se han unido al servicio del sacerdocio. Julia, ahorita que salgamos de la Eucaristía, he visto que decoran los monumentos. Tengo entendido que es por una oración, ¿qué es esto? Pues lo hacen como representando la oración que hizo Jesús en Getsemaní momentos antes de subir a Jerusalén y sufrir la pasión y muerte.